Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches colombianos y colombianas.